Don Anselmo! Don Anselmo! Buenos días. Buenos días. ¿Está listo? Sí, un momento. Listo, vámonos. ¿Qué tal les fue de tormenta anoche? ¿Cuál tormenta? Ah, debes tener el sueño muy pesado. ¿Dónde no oíste los rayotes que estuvieron cayendo? No, yo no oí nada. ¿Me quieren hacer creer que estoy loco? ¿Qué cenó anoche, don Anselmo? Pulpos a la marinera, ¿por qué? Yo también. Cuando me invita a cenar y me da pulpos, me dan pesadillas. No puedo creer que no oyeran el tormentón de anoche. Como yo vivo tan lejos, a lo mejor ni llegó hasta allá. Lo dudo. Aunque algunas veces, hace muchos años, así sucedía. Don Anselmo. ¿Cómo estás, Ramiro? No sabes si ya encontraron a los que se perdieron en la tormenta de anoche. No, ¿quiénes eran? Sepa, pero la radio dijo que eran unos científicos ingleses que venían en una avioneta a explorar no sé qué misterio. Pobres gentes. Ojalá los encuentren. Si sabe algo, me echo un fonazo, ¿no? Sí, cómo no. Que haya buena pesca. Gracias, Ramiro. ¿No que no hubo tormenta, tú? Creo que ya picó algo. ¿Qué le pasa, don Anselmo? ¿Por qué se ha puesto así? Lo que te voy a contar es algo que la gente se ha resistido a creer, a pesar de que hubo muchos testigos. Hace muchos años, comenzaron a ocurrir una serie de misteriosos fenómenos en una zona que quedaba siempre dentro de un triángulo. Aviones y barcos empezaron a desaparecer con mucha frecuencia. Algo he oído decir a mi papá, pero él dice que fueron accidentes normales. Él no vivía aquí. Por esos días llegó un grupo de luchadores en los que figuraban Blue Demon, Mil Máscaras y El Santo, a los que yo admiraba mucho. Venían a hacer una serie de presentaciones de las que no perdí ninguna. Enseguida dará principio la esperada pelea del año. De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Relevos australianos. En esta esquina roja, El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. En la esquina azul, los Chacales, Asesinos del Ring.
Que no venía por acá. Sí, ¿cómo has estado? Muy bien, tengo una lancha nueva. Qué bien, vamos. Gracias.